Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see the faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Recomiendo los postres en esta oportunidad. La carta es muy amplia en el Galeón, en el Galeón Resto. Pero lo que hemos sacado, maravilloso. Riquísimo. Como se verá. Pero buenísimo. Riquísimo. No solamente ganarían el premio también al mejor postre. Al mejor postre, sí. Hemos ganado este premio al mejor pescado. Así es. Habíamos dejado, estamos charlando con Claudia Dell, secretaria de Turismo de la Ciudad de Santa Fe, en unas charlas, en unas conversaciones, y unas, digamos, unas muy buenas ideas que no las vamos a dar a conocer por estrategia, claro. Marketing. Así es. Para una de las próximas acciones puntuales del año, como para incrementar aún más lo que es la industria sin chimenea. Sí, claro. Que será lo que es las vacaciones de junio. Pero así es. No vamos a dar detalles, pero hay algo muy especial preparado que creo que va a ser un boom. Sí, va a ser un boom. Es una estrategia que estamos organizando con la ciudad de Paraná, porque bueno, nos vamos a lanzar nuevamente en una temporada de vacaciones de invierno, con toda la agresividad que podamos, en el buen sentido, como se sabe, por supuesto. La idea es consolidarnos, porque una cosa que hemos visto, te decía hace un momento, en esas mini vacaciones de Semana Santa, es que la gente, bueno, pudo estar 2 días en Paraná, 2 días en Santa Fe, algunos días en la costa. Lo que notamos es que la región se potencia cuando hacemos acciones conjuntas y, bueno, ese turista lo valora porque tiene muchas más cosas para hacer. Tiene el doble de gastronomía, en el caso de lo que hacemos con Paraná, ¿no? El doble de gastronomía, el doble de entretenimiento, el doble de paseos, el doble de historia y cultura. Así que, bueno, además eso en forma conjunta, trabajando de manera colaborativa, nos posiciona a nivel nacional de una manera muy distinta, mucho mejor. Ya tenemos la posibilidad de estar, de como diría José Corral, de jugar en las grandes ligas del turismo. Así que, bueno, esa experiencia de la Semana Santa fue realmente para nosotros comprobar que si sostenemos el trabajo, sostenemos las promociones, mantenemos esta coordinación entre el sector público y privado, es decir, que los hoteleros, los gastronómicos apuesten al turismo en Santa Fe y también en Paraná y en la región, creo que tenemos muy buenas perspectivas para seguir profundizando esa Santa Fe turística que tanto queremos. Has mencionado valoración y comprobación, es decir, han llevado a cabo encuestas, algún tipo de estudios. ¿Me podés contar qué es lo que más valora la gente que nos visita? Sí, yo creo que a la gente le gusta mucho esa cuestión más provinciana de la posibilidad de pasar tranquilo y la cordialidad. Exactamente. Que todo está cerca, que la gente puede recorrer caminando, que hay muchos espacios al aire libre. Bueno, sobre todo la cercanía que tenemos en Santa Fe con otras ciudades. Toda la gente acá viene en auto, sí. No es como Bariloche o Catarata, que ir en avión, hay que hacer enormes cantidades de kilómetros. La gente de la provincia de Buenos Aires está cerca, la gente de Uruguay está cerca, Córdoba está cerca. Son mercados emisores para nosotros muy importantes porque además de que hay cercanía, hay muy buena accesibilidad, nuestras rutas están muy bien, tenemos autopistas muy nuevas. Eso hace a una condición de seguridad que el turista valora mucho. Y porque además nuestros destinos, en alguna medida, al ser destinos emergentes, todavía no tienen esos costos siderales de lo que podrían ser. Tenemos precios accesibles, servicios que se pueden disfrutar toda la familia, paseos en lancha, paseos en el catamarán, ir a los museos que son gratuitos. Bueno, una cantidad de opciones. Lo cultural se valora mucho en Santa Fe. Y la noche. Los jóvenes hablan muy bien, los jóvenes que nos visitan, de lo que son los boliches, de lo que son los lugares de diversión nocturna, ¿no? Eso ha cambiado mucho en estos últimos años en Santa Fe. Porque recordemos que teníamos una noche hace unos 7, 8 años muy caótica, muy complicada. Hoy la noche santafesina es una noche que se disfruta de manera ordenada, con ciertas condiciones de seguridad que antes no teníamos.
Tenemos la campaña de Regreso Seguro, que Regreso Seguro, que organiza la Asociación Hotelera Gastronómica. Las personas que desean salir a la noche y beber y no quieren volver en su auto porque no corresponde conducir. Te pide un taxi y el restaurante asume el costo del taxi para que la persona vuelva en su casa de manera segura. En un taxi que, bueno, asume ese costo del propio establecimiento gastronómico. Uh-huh. Entonces, bueno, además de que la noche se disfruta, la noche puede ser una noche sin riesgos, porque además nosotros somos parte de un gobierno que ha optado justamente por eso, ¿no? Por hacer controlar, que haya condiciones de seguridad para los propios santafesinos y también para quienes nos visitan. Y la gente que nos visita en Santa Fe valora muchísimo eso. Y aquí es lo famoso de la pregunta del turista, digamos que no es que venga sin conocer demasiado dónde ha llegado a visitar, pero aquello, ¿y qué se puede hacer? Maravilloso. Hay de todo para hacer el Santa Fe, hay de todo para hacer el Santa Fe. ¿De quién es, inquilino, no? Es decir, un empleado, un colaborador de un juicio y tal, están con esa conciencia, con esa autoestima, con esa posibilidad de recomendar sitios. Y es lo que tenemos que seguir trabajando, Pedro. Nosotros hemos distribuido material, folletería, en la prensa, hemos tratado de difundir todo lo posible, las actividades de la ciudad, todo lo que la ciudad preparó para recibir a los turistas, que fueron muchísimas cosas. Nosotros en nuestros centros de informe capacitamos a nuestro personal, trabajamos con el personal de las conserjerías de los hoteles, pero lo importante es que los propios ciudadanos se informen, visiten nuestros centros de informe. Los centros de informe que tiene la municipalidad en turismo son para los turistas, pero también son para que lo usen los propios santafesinos, claro, que conozcan las agendas culturales, lo que hay para ver en el teatro, qué tenemos para ir, a qué restaurante podemos ir, qué paseos podemos realizar. Entonces, bueno, digamos que cultivar o informar al ciudadano es una forma de convertirlo en un promotor turístico. Y que la gente que llega a Santa Fe, con cualquiera que se encuentre en la calle, pueda evacuarle una duda, resolverle un problema, recomendarle un lugar donde visitar o qué cosa puede hacer en la ciudad. No es solo por la influencia, digamos, notable que ha ejercido sobre esta conversación, este recomiendo de hoy, el plato ganador, pero una de las cuestiones que también indudablemente es un gancho turístico en nuestra gastronomía. Yo quiero decirte, Paiso, que ha sido algo fundamental este fin de semana en ese aspecto. Santa Fe tiene una excelente gastronomía para ofrecer, mucho mejor que ciudades vecinas, porque tenemos variedad en propuestas, tenemos la propuesta gourmet, como la que acabamos de disfrutar en este restaurante, pero también tenemos el quince de chiquito con la más tradicional cocina isleña, del pescado a la parrilla, de la milanesa de pescado, de la empanada. Un pequeño resto con unas excelentes picadas. Exactamente. Una atención muy especial. Muy especial. Con un toque juvenil, digamos, muy a la paz. Y tenemos para todas las edades, para la gente más joven que quiere hacer, como vos decís, un acompañamiento para un pub, un trago, una cosa así, pero también tenemos la muy buena cocina de los restaurantes que, bueno, se preparan y sus chefs se capacitan. Y así que hay una enorme variedad en la ciudad para que la gente disfrute y pueda hacer de la noche una buena cena, algo especial, así que muy contentos. La verdad es que cada vez mejor Santa Fe. También los parques, la costanera. Los espacios al aire libre, que también están muy bien dispuestos. Nosotros tenemos 3 costaneras, Taiso. Hay pocas ciudades en la Argentina que tengan 3 costaneras. Tenemos la costanera este, la costanera oeste y la costanera norte. Así es. Entonces tenemos balcones a la laguna Setúbal, privilegiados. Cada vez más espacios para que la gente disfrute, yendo a tomar mate con los chicos, hacer una caminata, a sentarse a disfrutar del ocio un domingo, estos otoños tan lindos que tiene Santa Fe. Así que, por eso, también las plazas, todo lo que, bueno, un escenario realmente privilegiado. Como siempre, con el entusiasmo contagioso de Claudia Gay, hemos charlado hoy en Recomiendo. Hemos saboreado exquisiteces aquí, en el Galeón, en el Restó del Galeón, un lugar recomendable, indudablemente, con una atención muy especial, en calle Belgrano, frente a la estación Terminal de Ómnibus, con un equipo comandado por el amigo Pascual Napa, a quien felicitamos, no solamente por el premio, sino también precisamente por la atención, por la profesionalidad
y por esa cordialidad y ese esmero en hacer, digamos, bien las cosas para que la gente no solamente lo pase bien, sino que vuelva. Así es. Que eso es interesante. Así es, lo más importante. Ayer decíamos, te decía con la gente de Paraná, hay que tratar de que el turista llegue, pero el desafío más grande es que el turista vuelva. Y eso es lo que estamos trabajando. Tratar contigo, claro que sí. Es un placer. Trabajadora, simpática. Y bueno, ¿qué más? Gracias. Una gran enamorada del turismo y por sobre todas las cosas de la ciudad de Santa Fe. Gracias, Claudia. Gracias a vos, Jason. Recomiendo.